No es la primera vez que yo hago mención a este tema, pero bueno, son de esas historias que uno de estos días van a aparecer y van a sorprender muy fuertemente a la sociedad. Bueno, está en línea Cecilia Zampini, ella pertenece a la Sociedad de Fomento Acantilados. Cecilia, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está, José Luis? Bien, el otro día me llegaba por parte de un amigo mío, querido amigo Reinaldo, que vive ahí en la zona, que desde inicios de enero me viene trasladando las quejas por el tema de fiestas con ruidos insoportables, la situación, y me pasó un posteo tuyo. Bueno, quería que nos cuentes un poco qué está ocurriendo en ese punto del sur de Mar del Plata. Bueno, lo que pasa es justamente que al no haber control pasan, bueno, diferentes fiestas electrónicas, tanto clandestinas como también algunas que, o sea, que no se cobran entrada, pero que no hay ningún tipo de respeto con ninguna norma, ¿no? Ni con la convivencia con los vecinos tampoco. Y esto, digamos, a ver, es una actividad de tipo aleatorio, hay gente que en verano simplemente dice, bueno, estoy acá, en esta zona, ¿qué problema habrá? No tengo vecino en el contrafrente, no, digo, es un área bastante abierta del sur de Mar del Plata esa, ¿no? Sí, es un área bastante abierta y, o sea, y las fiestas, las actividades son en un punto bastante aleatorio porque mucha gente viene y piensa que al ser abierta no vive nadie, ¿eh? No da una vuelta manzana y se entera de que hay casas de todo el año inclusive alrededor, sino que también hay fiestas que son, o sea, organizadas y en las cuales cobran entradas también. Bien, y decime, ustedes en particular, o por lo menos por lo que viene el posteo, vos y tu marido tuvieron un episodio, o sufrieron un episodio de violencia. Sí, fue, bueno, sí, un episodio de violencia que no llegó a mayores, pero bueno, es cosas que pasan todo el tiempo, ¿no? Y decidí postearlo así con un tono de cierto humor porque a pesar de la violencia y a pesar de todo, fue, bueno, con humor la situación en el sentido de que era una fiesta de disfraces y todo lo que eso conllevaba, ¿no? Pero la verdad que lo lamentable es la pérdida de respeto en la convivencia en un montón de sentidos en el barrio, Bien, en lo un montón que de cuestiones. sí, lo que más me inquieta de esto, digo, porque a ver, vecinos desconsiderados poniendo música a todo volumen a cualquier hora del día, pasa en cualquier barriada de Mar del Plata, lamentablemente. Te digo, bueno, yo vivo en otro sector y Sí. tengo algunos vecinos que son muy Exactamente, incómodos. el tema es el que pasa en cualquier sector de Mar del Plata, en algunos más, en otros menos, la falta de control y la falta de un lugar a donde llamar y quejarse, ¿no? En el momento justo, porque también es muy difícil. Esta fue una fiesta particular, fue una situación entre vecinos que ya se subsanará porque vivimos todos en el mismo barrio todo el año y nos vemos todos, ¿no? De alguna manera lo vamos a arreglar, pero lo más preocupante son las fiestas en donde se alquilan casas, acá hay casas muy grandes y se alquilan casas y se realizan fiestas, o si no también otro tipo de fiestas, las que de alguna manera se permiten sin ser los lugares adecuados, ¿no? Para que se realicen las fiestas. Sí. Bueno, ¿qué pasó cuando llamaste al 911? Cuando llamé al 911, lamentablemente no nos tomaron el reclamo. No llamé yo sola, llamaron un montón de vecinos. Y bueno, ante una situación de estas como una fiesta, no atiende el 911, no manda un móvil, no viene. Ya lo habíamos comprobado cuando fue la fiesta electrónica acá en el acantilado, que es así, fue sumamente peligroso por el lugar donde se desarrolló la fiesta. Y en otro tipo de fiestas que sí fueron más problemáticas, y el 911 nunca, o sea, no atiende este tipo de reclamos, porque dice que son reclamos vecinales, que sí lo son desde ya, y que no hay gente en peligro. Y ahí es el punto donde nosotros decimos que está equivocado, ¿no? Porque sí hay gente en peligro, porque si es una fiesta que no está, o sea, que es clandestina, que no hay control.
O sea, el peligro no es que la gente baile o escuche música fuerte. Eso es lo que la molestia que puede generar en los vecinos. El peligro es de la manera que la gente se va a esas fiestas, Sí, por claro. la ruta, por el barrio, bueno, sin ningún tipo de control y en general, bueno, habiendo tomado mucho alcohol y todo lo que eso puede conllevar. Sí, es como mínimo curioso que la directiva que tiene el dispatch del 911 sea que estas son cuestiones, primero porque si alguien está llamando a una determinada hora señalando que hay un impacto auditivo importante, te podrán decir, bueno, el control de la cuestión auditiva es municipal. Sí, bueno, pero también involucra otro tipo de cuestiones, hay afectaciones a la calidad del sueño, del descanso, y además es fácil suponer que hay alcohol, ¿no? Claro, sí, bueno, pero parece que las normativas o las directivas son otra mirada, ¿no? Ahora nos preocupa que se va a realizar pronto, el año pasado se realizó también una fiesta en una de las que hay acá en Newbery y la calle 491. Desde ya que la fiesta se lleva a cabo, no sabemos cuál es la habilitación del lugar, porque el lugar es un aras. Entendemos que para que vivan animales, sino para que se realicen fiestas. Y bueno, y también lo que significa, ¿no? Esto lo de la vuelta, la necesidad de que haya controles. Y también nos preocupa que el año pasado, cuando se realizó esta misma fiesta, quedó como toda el área de nuestra zona desprotegida porque todos los recursos de seguridad estaban ahí en la puerta de la fiesta. Que Y toda el área de la zona sur, de nuestra zona, ¿no? De la que cubre nuestro destacamento, desprotegida, porque lógicamente también estaban todos puestos ahí, porque era impresionante, era una doble fila de autos, todo por Newbery y todas las banquinas ocupadas con autos, esperando entrar a una fiesta, pero 6 kilómetros me refiero, ¿no? De una doble fila, no, no sé, una cola en una entrada, no. Un 6 kilómetros éxito. kilómetros de doble fila. Un auténtico éxito. Un auténtico éxito para los organizadores de la fiesta y realmente lamentable para los vecinos de la zona que no pueden descansar, ¿no? Acá ya se sabe que el sábado próximo no vamos a poder descansar por la realización de esta fiesta, que es Claro. a unos decibeles de una consideración, porque también tienen que existir las fiestas, por supuesto, forman parte de la cultura. Pero también pensar en que hay vecinos alrededor. ¿En Tiene que dónde es haber una que...? regulación, me refiero, ¿no? Sí, No sí, se trata sí. de prohibir, sino de regular. Decime, ¿dónde es que se hace esa fiesta? Esta fiesta se hace en el Aras que está en la calle Newbery y 491. Que también está, por otra parte, la preocupación por los animales, ¿no? Porque someter a los animales que viven ahí, a esos decibeles de sonido, también es bastante lamentable, ¿no? Bueno, ahí vos fijate que hay toda una campaña mundial, ¿no? En contra de la utilización de elementos de ruido para la celebración de las fiestas, ¿no? En particular de lo que tiene que ver con el Año Nuevo y demás. Y se está buscando que haya una mayor conciencia en todo eso. También esto juega, ¿no? En definitiva, la verdad que es finito, como decís vos, la música es parte de la cultura, el derecho a reunirse para tener una fiesta. Me parece que no es un derecho discutible. El asunto es el contexto, el lugar, el fórmula, la forma, el modo. Bueno, nada, queríamos poner en valor esto que vos estabas posteando entre vecinos. Me pareció que es interesante que se conozca, porque estoy seguro que voy a tener mensajes de otros puntos de Mar del Plata, donde lamentablemente esto pasa y pasa reiteradamente. Que tengas un muy buen día y gracias por tu tiempo, Cecilia, muy amable. No, por favor, muchas gracias, Jacob. Hasta Hasta luego. luego, Cecilia Zampini, estamos hablando en este caso.